modo habré seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría? Sí, mira, me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento. Y luego ya aquí, viviendo en Europa. Evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Yo soy por naturaleza solitario. Todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. El hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil. Que puede, en algún plano, tener algún sentido. Haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo. Y que el Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. Deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría? Sí, mira, me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia, en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Me siento bien solo, puedo vivir largos periodos solo.